A ponerle ánimo al último día de trabajo. Vea cómo ha pasado el tiempo y ya llegamos al día viernes. Se terminó una semana más y ya faltan poquitos días para Navidad. La Navidad se va acercando. ¡Uy, qué emoción! Ya falta poquito. Listo, mis amores, estires, estires. A ver, a ver si le veo. Oh, ya veo con más ánimo. Ya no me están comiendo así. Ah, ya no me han comido hoy día. Qué bueno, qué bueno. Eso quiere decir que durmió temprano, descansó y tiene todo el ánimo para trabajar. Eso está muy, muy bien. Todavía nos faltan unos tresitos por ahí que creo que se les pegaron las cobijas. Puede ser, puede ser. Listo, mis preciosos. ¿Qué tal les va? A ver, quiero ver. Alce la manito. Ah, ya estoy en mi grado, estoy viéndoles a todos. Alce la manito, escuche la pregunta primero, oigan, ya están así. ¿Quién está repasando Dulce Navidad? A ver, yo ya mandé el link. ¿Quién repasó Dulce Navidad? Oh, oh Eric Sedeño, Avi también, qué bueno, qué bueno. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Bien, Paula Camila. Ya voy a ver qué tal, muy bien, Camila también. Ya vamos a ver cómo nos está yendo. Con la dinámica de dulce da Navidad. Muy bien, muy bien. Listo. Bueno, hoy viernes, fin de semana, ya se acaba nuestra semana de trabajo, señor Búho, por favor. Están con frío mis pequeños, así que haga el favor de ponerse ahí quietito, porque si le soplamos le dará más frío, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué les parece si empezamos bailando esto? Porque si no, no va a haber manera de abrigarnos. Vamos, vamos, póngase de pie, póngase de pie. Como estamos en Navidad, ya nos tocan los villancicos. Vamos, vamos. Antes de Navidad, vea, ya falta una semana. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Ya llegó Navidad. Ahora sí, estamos felices, ¿verdad? Dime, Adaís. Ya llené la botella con que la golpeó el tambor, y ya la llené de arroz para que se ven las dos cosas al mismo tiempo. Así vi, mi amor, así vi que usted tiene doble, doble instrumento: tiene tambor, pero también tiene su maraca. Felicitaciones por su creatividad, Adaís. ¡Listo! Bueno, mis preciosos, vamos. Vamos, ya tengo ánimo. Pero oigan, nos hemos descuidado de las manitas. Estas manitas sí que trabajaron esta semana. Hoy descansan los cuadernos. Hoy descansan, así que estamos felices, ¿no es cierto? Ya están dormiditos, descansando hasta el lunes los cuadernos. Vea, hoy vamos a trabajar con libritos. Uh -huh. Tenemos computación, tenemos inglés y hoy terminamos la obra literaria. Mm, muy bien, listo, mis preciosos. Se van a hacer acreedores a unos días de descanso. ¿Quién quiere descansar? Ay, oh, ay, sí, las dos manos, las dos, las dos. Muy bien, va a hacerse acreedor a unos días de descanso porque se lo merece. Se lo ganó usted. Muy bien, listo, mis preciosos. Vamos a ubicarnos en el día. Miro por su ventanita. A ver, Paula, Camila, ¿qué miraste por tu ventanita? ¿Cómo está el clima por tu casita? Frío. Frío. ¿Y por la casita de Eric? ¿Se veñó? Súper frío. También, sí. El solcito creo que se ha quedado mirando Masterchef. Yo creo. Da hasta muy tarde el Masterchef. ¡No, eso fe! Dígame corazón. En mi ventana. Uh -huh. en, en otra ventana. ¿Se ve mi, mi sol? Ah, su sol se ha salido, qué bueno. Mándame un poquito, Mateo, por favor, porque acá el mío está así: un ojo abierto y otro cerrado. No quiere abrirme los dos. <laughs> Ajá, listo. Mire, ayer era jueves, hoy es día viernes. Dígame, corazón. Por mi casa está haciendo calor y, y, y sol. Por la casa de Camilita. Vamos a irte a visitar Camilita, creo, porque acá estoy muerta de frío. A mí no me gustan los sacos y mira, estoy con chompa. <laughs> Listo. Si ayer era 17, a ver, Abby, ¿qué sigue del 17? Abby, ayúdame, ayúdame, Abby. 16. ¿Qué sigue? ¿Qué está después del 17? 16. Ah, oh, oh, ese estaba ayer, el 16 estaba antes de ayer, ya pasó el 16. No, profe? Eh. A ver, dime, dime, Dilan. ayúdale, ayúdale, ¿cuál era? La 18, hoy? profe. Gracias. Dylan. Con las justas llegó con el aire. Eh, mi querida Abby, hoy es 18, ¿sí? Luego del 17 sigue el 18. Ya vamos para allá a aprender esos números. Muy bien. Y escribo el 1, que es del 10, y el 8 que le acompaña, vea, 18, gracias, mis amores. Abby y, y Dylan Armas. Listo, Quito viernes 18. <coughs> Perdón, Ámbar, ¿en qué mes estamos? Y... ¿Cómo se llama este mes de Navidad? Di. Diciembre, por ahí algo falló en el audio. Gracias, mi amor. Adaís, ¿en qué año seguimos? 2020. Gracias, seguimos. ¡Oh! Pero ya se está acabando el tiempo del 2020, le quedan poquitos días. Ya se está acabando. Y luego de Navidad, usted sabe que viene el año viejo, ¿verdad? Ya se va el año. Y le queman al viejito y le dicen adiós al 2020. Y viene un nuevo año. ¿Qué seguirá en 2021? 2021. Oh, correcto, nos tocará el año 2021. Muy bien, mis amores. Listo. Okay. Antes de cantar para las manitos, dígame corazón, ¿qué pasó? No puede venir papá Noel porque se, 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 se contaminar. Claro, claro que sí, claro que sí. Ahora sí está enfermito, no podrá visitarnos. Por eso recuerde que lo más importante, acuérdese, acuérdese lo que dijimos al pegar las letras de Feliz Navidad, ¿se acuerda? Que lo más importante era compartir el amor y la amistad, ¿se acuerda? Eso es lo más importante. Así que eh, el, eh, debemos dar gracias que tenemos a nuestra familia en casita, porque abra las orejitas, abra las orejitas. Hay muchos pequeños de su edad que los papitos se enfermaron y ya no están, mire. En cambio, ustedes, gracias a Dios, están felices en la casita, tienen a mamita, a papito con ustedes. ¿Sí, mis amores? Listo, vamos. Abra las orejitas. Luego de las actividades iniciales, usted trabajará con profesor Paul en computación. Eh, tienen un archivo que debían tener listo, una hojita de, debe ser. Luego trabajará con Clau en el librito Caracolitos. ¿Sí? Le tengo un video, le tengo un juego, listo para eso. Después nos vamos a recreo, oh, porque ya toca el descanso, luego de recreo regresamos y trabajaremos con el librito huellas, ¿sí? Trabajará conmigo el librito huellas, listo. Ahí me parece que debíamos tener recortes, ¿verdad? Ya voy a revisar. Luego de eso, la última clase va con Teacher Frame y... Finalizamos hoy la obra literaria. ¡Oh! Se acaba la obra literaria. Listo mis preciosos. Muy bien. Vamos con las manitas. Pobres manitas toda la semana que la Navidad, que una cosa, que otra y no les hemos hecho bailar nada, nada estas pobres manitas. Y verá que han trabajado, han trabajado mucho, se han portado súper bien. Le dele, dele un masajito, estirele, estirele para un lado, para el otro, pobres manitas. Le ayudaron a ubicarse en los cuadernitos de líneas y de cuadros. Hay que agradecerles a las manitos. Vamos, vamos a cantarles la que ya sabemos todos. Mis manitas son trazas. Les gusta jugar. Vamos, una sube la otra baja, una baja la otra sube y vuelven a comenzar. Listo, que si suben, uh -uh. que si bajan. Uh, que si vuelve, la uhu uh, Que si se abren, uh, que se cierran. Uh, que si se vuelven a abrir. Muy bien, mis amores preciosos. Ya sabe, tiene unos minutitos antes de la clase de computación. Levántese, estírese. Si desea tomar un poquito de agüita, si quiere ir al baño, tiene que hacerlo ahorita. Nos vemos luego conmigo. En la clase de entorno. Besito. ¡Mua! Listo, mis preciosos.